Bienvenidos a mi canal. Lo siento que os he tenido tan abandonados esta semana, pero es que estoy estudiando lo del dron, que me voy a examinar dentro de poco, y es un tema súper complejo y me estoy tirando muchísimas horas, más el trabajo y todo es más complicado, así que hemos entrenado lo justo. Estamos haciendo ahora tortitas, mira. Mira, de tortitas. Y ahora vamos a salir en bici, terminamos y nos vamos ya en bici dos, dos horitas. Que ya le hemos puesto el plato guapo a la bici. ¿Veis? Antes teníamos el de araña, ahora le hemos puesto un plato ovalado rotor. Que son los que a mí me gustan para tener un poco más de... no estar estancado, ¿sabes? Lo vamos a ir a probar. Día espectacular, chicos. Buah. ¿Qué os parece las nuevas zapatillas de bici y carretera que me pilla para este año? Mira, 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 mira. ¡Qué pasada, chicos! Estas son las Puke RC Altuve. Una pasada. Si queréis review, os la hago, de verdad os lo digo, sistema BOA, milimétrico, ya sabéis cómo funciona el BOA, que va muy bien, sobre todo la bici. Además, son súper ligeras, todo la suela de carbono, como podéis ver, y tienen cosas muy chulas. Por ejemplo, ¿qué cosas chulas tienen? El tema de las plantillas. Fijaros, cuando las abrimos y le sacamos la plantilla, mirad. ¿Veis que pone warm? Es porque es una plantilla que te hace un poco de... cuando estás haciendo deporte, te calienta un poco el pie para no tenerlo frío. Y luego tenemos otra que es cool. O sea, tenemos para verano y para invierno, ¿vale? Entonces, ahora mismo usamos la caliente porque hace frío y en verano usaremos las cool que son fresquitas. Como veis, estas son las cool. ¡Opa! Y la verdad es que es muy guay. Imaginaros. Todos estos detalles están muy chulos, ¿vale? Pues nada, vamos a salir en bici y al lío. ¡Venga! Bueno, vamos a empezar a rodar un poco. Calentado estas 36 minutos y bueno, vamos a ir a dar vueltas al plano de un pueblecito aquel lado, se llama San Mateo, son 5 kilómetros, así que vamos a hacer una o dos series de 5 kilómetros a muerte, y volvemos. Venga, mira qué paisaje. Series. Venga, vamos. Uf, ya hemos terminado. Una hora y media, 33 y pico de media, o sea, imaginaros. He pegado algún arreón. Uf, y ahora vamos a ducharnos, comer rapidito. Estamos sacando a la fiera que va por ahí. Y... mira, 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 mira dónde va. Mira dónde va. Mira, 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 mira. Mira la fiera. Ahí va. Y nada, hidratarnos, que hemos movido muy poco la bici. Y vamos a estirar.
Y ya hemos, así ya hoy hemos cumplido lo que es el tema de la bici. Y nos gustaría, ya que el domingo tenemos carrera, que son 23 kilómetros de trail, y aún no hemos trotado, tío. Y la próxima semana maratón de Sevilla. Entonces, esta tarde la idea es, entre trabajos, meter, aunque sea mederita suave, corriendo, a ver qué tal estamos. Y mañana meter alguna tirada así de calidad, de series y tal, corriendo a ver cómo estamos. Viernes sería día de descanso, sábado metería alguna tiradita y domingo carrera. Así que vamos a comer, que estoy hambriento. Ah, otra cosita. Si la equipación. Si la equipación de Eurofight, de no hay dolor, no hay dolor, os mola, pues me la podéis comprar. Tengo varias tallas aún, buff solo me quedan dos tallas y camisetas solo me queda una. Y calcetines sí que me quedan aún unos cuantos. Así que si queréis calcetines, algún buff, algún libro o la equipación esta de ciclismo, las tengo. Enviadme un mensaje por las redes sociales o a mi mail o en este vídeo comentar o en cualquier vídeo y lo hablamos. Venga. Día de series en pista. Vamos a rodar y a ver cómo nos encontramos. Que el domingo tenemos carreras y no sabemos ni siquiera si podemos correr. Tela. Toca cine. Después de las series, ¡buah! Ah, pero vamos a poner finos. Acabamos de llegar a casa. Día perfecto. Hemos estudiado, hemos ido en bici, hemos hecho la serie, hemos hecho esas casi dos horitas fuertes. Hemos comido sano. Nos hemos ido luego a trabajar. Después de trabajar nos hemos ido a hacer series. La verdad es que nos hemos encontrado muy bien. Hemos hecho series de 500 en Farlek. Y muy bien, a ver, hemos perdido evidentemente, pero bueno, estábamos haciendo una serie de 500 metros pues a 3.15, 3.12, entre 3.10 y 3.15 más o menos. No iba al 100%, pero sí que es cierto que me he notado que no estoy fino a 100, o sea que normalmente las hago un poco más rápidas, pero bueno, hemos ido a un 80-85% y muy bien, y el Farley recuperando pues a 4.30, 4.20... Entonces, pues bueno, nos falta un poquito, pero la verdad es que para haber descansado tantos días corriendo, digamos que la bici nos ha mantenido, entre comillas, bien. Así que este domingo iremos a muerte. Hemos ido a hacer las series, hemos calentado al principio súper lento con mi pareja, para estar ahí tranquilamente, charlando y también no todo ese ritmo. Nos hemos pegado una ducha, una merendola y hemos ido al cine. La verdad es que la película esta, Green Book, es una pasada. Es una película dramática, cómica, porque te explica la situación que pasa a la gente de color en ese momento, o la gente de otros países, pero al mismo tiempo te la hace pasar de gracia, como que se ríe de la cosa, ¿no? Entonces es gracioso ver ese cambio, y es una película que os recomiendo a todos ver, la verdad. A mí ya sabéis que los que más me seguís en el canal, que me encanta el cine, suelo ir una vez a la semana, el miércoles, que es el día ahorro. Eso vale 3,90. Tendrá hasta el lunes el día espectador, que vale 4,50, pero bueno. Con todo esto nos vamos a cenar, a dormir, que mañana seguramente nos vayamos en bici y igual también a correr con un amigo. Y a currar, cómo no. Y seguir estudiando. Que mirad aún todo lo que nos queda, solo para el último tema. Buenas noches y espero que os haya gustado el vídeo. Por cierto, las zapatillas de bici, increíbles, cómodas. Espectacular, nunca me he probado una zapatilla así de bici, de verdad, me voy, tío, adiós.